Arratsaldeon, eta eskerrik asko etortzeagatik. La charla conferencia que hoy realizamos está referida al papel que desarrollaron los periodistas, tanto como enviados especiales y como corresponsales de guerra, en el transcurso de la contienda civil de 1936. Esta charla conferencia se enmarca dentro del programa de actos organizado conjuntamente entre el Ayuntamiento de Galdakao y el grupo Galdakao Gogora, para conmemorar el 75 aniversario de los bombardeos registrados en nuestro pueblo y que provocaron numerosas víctimas. El papel de los corresponsales que recorrieron el Estado español para ofrecer a través de sus crónicas una visión al mundo de lo que acontecía en esta contienda. Soy Cirilo Dávila, periodista y responsable de comunicación del Ayuntamiento de Galdakao. Así como hacia 1850 fue la gran época de los embajadores, los años 30 constituyeron la edad de oro de los corresponsales en el extranjero. Desde finales de julio de 1936 y durante 2 años y medio, resultaba habitual encontrar al sur de los Pirineos a los más grandes periodistas del mundo. Esta afirmación del historiador británico Hugh Thomas no hace sino acreditar cómo en la guerra civil acudieron varios centenares de periodistas o voluntarios que ejercieron en algún momento tareas informativas. No hay otra guerra en los tiempos modernos que haya provocado tan intensa emoción y tan violentas parcialidades. La causa planteada fue la causa de todos los pueblos. Se habló así de guerra santa, de cruzada, de compromiso y de paraíso proletario. Los que llegaron fueron conscientes enseguida de que se luchaba no solo por un bando, sino por las ideas, por los ideales. Los grandes periódicos y revistas del mundo enviaron a sus mejores profesionales a un conflicto en el que se dilucidaba el modelo ideológico y político, que habría que ahormar un futuro tan incierto que se presentaba a mediados de los años 30 del siglo pasado. Se escribieron poemas, reportajes, folletos y novelas, se rodaron películas, se tomaron fotografías y se pintaron los horrores de la guerra. Corrieron, sin duda, río de tinta. De Hemingway a Ehrenburg, de Saint-Exupéry a Dos Pasos, de Liston Hughes a Orwell, de Martin Heller a Indra Montanelli. Todos ellos estuvieron para reflejar, cada cual a su modo, el drama de una lucha fratricida. De ellos nos quedan sus crónicas, su visión, pero faltan todavía, 75 años después, respuestas a muchos interrogantes. La documentación de la Oficina de Prensa Extranjera acabó perdiéndose, con ella buena parte de las soluciones a tantas preguntas. Esta oficina era el negociado oficial por el que todo periodista o escritor extranjero estaba obligado a pasar. Allí conseguía la pertinente acreditación y solicitaba todo aquello que pudiera necesitar para su trabajo. Guías, intérpretes, autorizaciones, pases para el frente, entrevistas con personalidades republicanas. Al finalizar la guerra civil, Frank Hanningen, que durante un tiempo había sido corresponsal, editó los relatos de las vivencias de algunos de sus compañeros de profesión. Según Hanningen, la guerra civil supuso el inicio de una nueva etapa, con mucho la más peligrosa de todas en la historia del reportaje periodístico. Años más tarde, Henry Sowell, que en aquel momento escribía para el Washington Post, se convirtió en un renombrado experto en periodismo y propaganda durante la guerra. Subrayó el singular papel que jugaron los corresponsales. La guerra civil afectó de forma directa solamente a una pequeña parte del globo, pero atrajo hacia España la atención del mundo entero. De hecho, la prensa que cubrió esta guerra fue, tanto en lo que se refiere a los actores como a sus interpretaciones, más variada que la prensa que cubrió incluso la Segunda Guerra Mundial. Por ello, durante la guerra civil, el campo abierto a los propagandistas era amplio y diverso. Hanningen destacó las dificultades a las que se enfrentaban los corresponsales. 5 de ellos murieron durante la guerra, otros resultaron heridos. En ambos bandos, los corresponsales estaban expuestos al peligro de los francotiradores y a los ataques y bombardeos de las fuerzas aéreas. También en ambos bandos era difícil sortear el control del aparato censor. Aunque si esto podía ser un problema en la zona republicana, en la zona rebelde suponía directamente peligro de muerte. En la zona franquista, algunos corresponsales como Edmond Taylor, jefe del Departamento para Europa del Chicago Daily Tribune, Bertrand de Juvenal del Paris Soir, Will Miller de New Express, Arthur Kostler, David Weber, ambos de News Chronicle, se contaron entre los que fueron encarcelados y amenazados con ser ejecutados. En comparación, el aparato de prensa de la República facilitaba más que impedía el trabajo de los corresponsales. Constituía una sección del Ministerio de Estado y algunos días después del golpe militar se estableció en el edificio de 13 plantas de la Telefónica, donde se ubicaba el cuartel general de la Compañía Americana de Telefonía y Telégrafos, la ITT, la sede central. Al ser el edificio más alto de Madrid, fue con frecuencia blanco del fuego de artillería,
y era alcanzado con regularidad. Desde allí, los periodistas enviaban sus crónicas a los censores antes de que les permitieran comunicarlas por vía telefónica a sus periódicos. Algunos periodistas vivían en el Hotel Gran Vía, que estaba justo al otro lado de la calle. Mucho más popular era el Hotel Florida, en la esquina de la Plaza Collao, un poco más abajo, en la misma Gran Vía. En la zona republicana, las mayores dificultades se debían a las carencias materiales. Al avanzar la guerra, los periodistas, como el resto de la población, se veían obligados a ingeniárselas para conseguir comida y cigarrillos. Ernest Hemingway incrementó su popularidad gracias precisamente a la reserva de sus alimentos: tocino, huevos, café, mermelada y bebidas, sobre todo whisky y ginebra, que almacenaba en su habitación del Florida. Sus existencias, aunque cueste creerlo, las reponía y distribuía a su fiel amigo, Sidney Frankie, un torero estadounidense, allí donde los haya, ¿no? Muchos de los corresponsales que experimentaron los horrores del sitio de Madrid y el inspirador espíritu popular de resistencia se convencieron de la justicia de la causa republicana. En algunos casos, como Ernest Hemingway, Jay Allen, Martha Heller y Louis Fisher, eran firmes partidarios de la causa republicana de forma activa, lo que no necesariamente fue en detrimento de la veracidad de sus crónicas. Esta actitud llevó a ciertos comentaristas a poner en duda la validez de estas, pero fueron algunos de estos periodistas tan comprometidos los que produjeron varios de los reportajes sobre la guerra más veraces y perdurables. Hannigan comentó que prácticamente todos los periodistas destacados se convirtieron en hombres distintos en algún momento después de haber cruzado los Pirineos. Tras haber estado allí durante tiempo, las dudas de sus directores en las lejanas ciudades de Nueva York o Londres les parecían interrupciones carentes de importancia, porque se habían convertido en participantes, más que en observadores, del horror de la tragedia y la aventura que supone la guerra. Hubo muchos corresponsales que se convirtieron en la causa de la República, pero informaban de manera veraz. William Forrest, Lawrence Fergus y el neozelandés Geoffrey Cosh, cuyas crónicas desde la capital asediada se siguen citando hoy día. Quizás el mejor ejemplo sea el alto, delgado, tímido y melancólico Gerard Matthews, del New York Times. Matthews consideraba los meses que pasó en la capital sitiada los más gloriosos de su vida. En 1938 escribió: de todos los lugares en los que se puede estar en el mundo, Madrid es el que da más satisfacciones. Tuve esa impresión desde el primer momento en que llegué y ahora, siempre que no estoy allí, no puedo evitar el ansia de volver. Todos nos sentimos igual, así que es algo más que un sentimiento personal mío. El drama, las emociones, el optimismo electrizante, el espíritu de lucha, el valor, la paciencia de esta gente frenética, maravillosa, son cosas por las que merece la pena vivir y dignas de ser vistas con los propios ojos. Después de la Segunda Guerra Mundial, escribió: en aquellos años vivimos lo mejor de nuestras vidas, y lo que vino después y aún vendrá jamás volverá a transportarnos a aquella cumbre. Como otros muchos corresponsales, Matthews nunca dejó de estar orgulloso de haber apoyado a la República. Aquellos de nosotros que defendimos la causa del gobierno de la República frente a los franquistas teníamos razón. Si hacíamos balance, representaba la causa de la justicia, la moralidad y la decencia. Todos los que vivimos la guerra civil lo hicimos de una manera muy emocional. Siempre sentí la falsedad y la hipocresía de aquellos que decían ser imparciales y la simpleza, o más bien la estupidez, de los editores y lectores que exigen objetividad o imparcialidad a los corresponsales que escribimos sobre la guerra. Condenando el partidismo, se rechazan los factores que realmente importan: la honestidad, la comprensión y la precisión. Un hombre que consiguió combinar un alto nivel profesional con una apasionada fe en la República Española fue Jay Allen, probablemente el corresponsal mejor informado de ambos bandos. Nacido en 1900, en Seattle, Jay Allen había trabajado en la oficina parisina del Chicago Tribune. Entre 1925 y 1934, cubrió los acontecimientos en Francia, Bélgica, España, Italia, Austria, Alemania, Polonia, incluso los Balcanes. Aunque su ferviente interés por lo que ocurría en el Estado se convirtió en una pasión que la cultivó por completo. A principios de 1934 había trasladado su residencia a España para seguir más cerca los acontecimientos y con la intención de escribir sobre la cuestión agraria. Forjó una estrecha amistad con varios destacados socialistas, entre ellos el artista Luis Quintanilla, Juan Negrín, que después sería presidente del gobierno, y algunos seguidores del Largo Caballero, como Luis Arraquistain, Julio Álvarez del Bayo y Rodolfo Llopis. Henry Buckley escribió sobre Jay Allen: desearía que hubiera en el mundo más personas como Jay, y me gustaría ser un escritor lo suficientemente bueno para poder describirle adecuadamente. Para mí, su compañía es siempre un tónico maravilloso. Tiene una mente prodigiosa que lleva el medio de las cuestiones más complicadas y es capaz, y así lo demuestra, de explicarlas con claridad.
En el transcurso de la contienda, Jay Allen firmó tres artículos que, junto con los reportajes de Mario Neves sobre la masacre de Badajoz y la crónica de George Stier sobre el bombardeo de Guernica, fueron los más relevantes y más citados de los escritos durante la guerra. La entrevista en exclusiva a Franco en Tetuán del 27 de julio de 1936, la narración de las consecuencias de la captura de Badajoz por los franquistas y la última entrevista concedida por José Antonio Primo de Rivera antes de que fuera ejecutado. La entrevista de Allen con Franco fue la primera que el futuro líder rebelde concedió a un corresponsal extranjero. Tras haberle sido denegado un salvoconducto para pasar al Marruecos español por el cuartel general rebelde en Algeciras, Cádiz, Jay Allen pasó la noche en la campiña cerca de la vecina localidad de San Roque. El optimismo de Franco y su despiadada determinación caracterizan esta histórica entrevista concedida al corresponsal norteamericano. Al preguntarle cuánto tiempo continuarían las matanzas sobre el fallido golpe de Estado, Franco respondió: «No puede haber ni compromiso ni tregua. Continuaré preparando mi avance hacia Madrid. Avanzaré. Tomaré la capital. Salvaré a España del marxismo, cueste lo que cueste. Pronto, muy pronto, mis tropas habrán pacificado el país y todo esto habrá sido solo una pesadilla». Cuando Allen le inquirió: «¿Significa esto que tendrá que matar a media España?», Franco, sonriendo, respondió: «He dicho cueste lo que cueste». Para conseguir su reportaje sobre Badajoz, Jay Allen necesitó aún más coraje, el que le llevó a introducirse en la boca del lobo, que era el cuartel general de Franco. Era en una ciudad donde las fuerzas de ocupación compuestas por legionarios y mercenarios moros asesinaban, torturaban a voluntad. Allen deambulaba de incógnito recopilando información para un extenso artículo cuyo valor ha perdurado en el tiempo. Fue una narración representativa de la humanidad y el compromiso ético de este hombre. Dos elementos que quedan patentes desde los primeros párrafos. Esta es la historia más dolorosa que me ha tocado escribir. La escribo a las 4 de la madrugada, enfermo de cuerpo y alma, en el hediondo patio de la prisión central, en una de las tortuosas calles blancas de esta empinada ciudad fortificada. Nunca más encontraré la prisión central. Nunca querré hacerlo. Vengo de Badajoz, algunas millas de aquí, en España. Subí a la azotea para mirar atrás. Vi fuego. Están quemando cuerpos. 4.000 hombres y mujeres han muerto en Badajoz. Desde que la legión y los moros del rebelde Francisco Franco treparon por encima de los cuerpos de sus propios muertos para escalar las murallas que tantas veces empapadas de sangre. Intenté dormir, pero no se puede dormir en una sucia e incómoda cama en una habitación que está a una temperatura similar a la de un baño turco, donde los mosquitos y los chinches te atormentan igual que los recuerdos de lo que has visto, con el olor a sangre en tu propio cabello y una mujer sollozando en la habitación de al lado. También hay que destacar que Jay Allen consiguiera hablar el 3 de octubre de 1936 con el dirigente franquista, encarcelado José Antonio Primo de Rivera, en lo que fue su última novela, su última entrevista. Mientras se extendían los rumores de que José Antonio estaba muerto, Jay Allen logró entrevistarle en la cárcel de Alicante, gracias a la invitación de Rodolfo Llopis, que entonces era su secretario de la presidencia del gobierno Francisco Largo Caballero. Para poder acceder hasta el prisionero, Allen tuvo que convencer en primer lugar al Comité de Orden Público local, que estaba dominado por los anarquistas. En dos extensas reuniones consiguió convencerles de que si no autorizaba la entrevista tendría que escribir que el gobierno republicano carecía de autoridad. A resultas de las crónicas de estos periodistas, el reverendo John Storning, de St. Mary's College de Maryland, uno de los más activos propagandistas de Franco en los Estados Unidos, hizo lo posible por desacreditar a Herbie Matthews y a Jay Allen, con ayuda del material facilitado por William Carner y Edward Nauru. Nauru publicó una propaganda atroz y altamente dudosa a favor de los franquistas y contribuyó a encubrir lo ocurrido en Guernica. Según Jay Allen, todo el libro escrito por Nauru era pura invención. Como sabes, algún jesuita le ayudó con el libro. Él era casi analfabeto. Si recuerdas, el libro era un producto de un tanto particular y disparatadamente falso. Claro que Eddie tenía algunas ideas extravagantes y su capacidad de observación no era nada excepcional, pero aún así fue extraño que sus memorias se publicaran en un formato tan peculiar. Si bien el gobierno republicano debía ejercer algún tipo de control sobre los reportajes que se enviaban a los periódicos extranjeros, los corresponsales en la zona leal parecían moverse con relativa libertad. El australiano Noel Monk, un católico devoto, quedó muy impresionado por lo que vio en Guernica: los muertos, los moribundos y los refugiados. Tiempo después escribió: aviones, bombas, balas, fuego. En 24 horas Franco iba a estigmatizar a aquella gente, que aún estaba en estado de shock, y sin hogar, como mentirosos ante el mundo entero. Los llamados expertos británicos llegarían a Guernica meses después, cuando el olor a la carne humana quemada había sido sustituida por el combustible esparcido aquí y allá por las ruinas.
para emitir un juicio rimbombante. Guernica fue incendiado por los rojos. Mi respuesta a esta afirmación no se puede imprimir. Ningún funcionario gubernamental me acompañó a Guernica. Anduve entre las ruinas y entre los supervivientes a mi antojo. Regresé a Bilbao y tuve que despertar al telegrafista, eran las 2 de la mañana, para enviar mi mensaje. La censura había sido levantada. El hombre que envió mi informe urgente no sabía leer inglés. Si los rojos hubieran destruido Guernica y yo, por ejemplo, podría haber destapado esa historia sin que se enterasen. ¿Y cómo lo hubiera hecho si hubiera sido verdad? Pero no fue así. Guernica fue el tema de uno de los artículos más periodísticos más importantes escritos durante la Guerra Civil Española. Fue obra de George Lawrence Steele, el enviado especial de The Times, adjunto a las fuerzas republicanas en Bilbao durante la primavera de 1937. Había estado Noel Monk en Bilbao la noche del 26 de abril, cuando llegaron las noticias de que Guernica había sido bombardeado. Juntos fueron a la ciudad en llamas y hablaron largo y tendido con los supervivientes. El artículo de Steele, que fue publicado el 28 de abril por The Times y el New York Times, era objetivo y evitaba cualquier sensacionalismo. Sin él y sin los artículos de Noel Monk, Christopher Holm de Reuter y Matthew Corman del Parisino Sexual, la verdad probablemente hubiera quedado sepultada bajo el espeso manto de desinformación tejido por Luis Balín y que el régimen de Franco mantuvo durante los 35 años siguientes. Los lunes eran día de mercado en Guernica. La mañana del lunes 26 de abril acudieron a la plaza de Guernica agricultores y ganaderos. A pesar de que el frente se encontraba solo a una treintena de kilómetros, el general Mola había iniciado un mes antes la campaña definitiva para la conquista del País Vasco con la siguiente amenaza: si no hay una rendición inmediata, arrasaré toda Vizcaya, empezando por las industrias de guerra. Tengo medios para hacerlo. A las 4:30 de la tarde, el repicar de las campanas anunció que se acercaban aviones. Ya había habido alguna incursión aérea, pero Guernica no había sufrido nunca un bombardeo. Los Henkel y los Saboya de la Legión Cóndor bombardearon intensamente la ciudad y luego se dedicaron a ametrallar a la población que huía despavorida, sin tiempo de llegar a los refugios. Verdaderas oleadas de aviones aparecían cada 20 minutos, dejando caer bombas de 500 kilos. Después, nuevas incursiones soltaban bombas incendiarias. Hubo más de 1.600 víctimas, entre muertos y heridos, y la ciudad quedó derruida, aunque el roble permaneció intacto. Dos periodistas viajaban aquella tarde hacia Guernica: George Steele, corresponsal de Times, y el Christopher Hall de la agencia británica Reuter. Detuvieron su coche y vieron con claridad a los aviones alemanes, que arrojaron bombas sobre ellos y también intentaron ametrallarles durante 15 minutos. Lograron regresar a Bilbao. Cuando cesó el bombardeo, volvieron a Guernica con otros reporteros: Noel Monk, del Daily Express, y Matthew Corman, de Sessoar. No había muchos más informadores en la zona, porque el País Vasco había quedado aislado del resto del territorio de la República y su misión era cubrir el bloqueo marítimo de Bilbao, que había sido violado por la Armada Británica. Monks publicó en su periódico el 28 de abril que no había visto nada más horrible que aquella ciudad en llamas. Y Steele trazó un relato exacto, contenido y riguroso de la mayor atrocidad de la Guerra Civil Española. Por su ejecución y el grado de destrucción perpetrado, el bombardeo de Guernica no tiene parangón en la historia militar. Guernica no era un objetivo militar. Curiosamente, en los dos primeros días nadie puso en duda esta versión, pero la indignación fue creciendo de tal modo en el mundo y las imágenes eran tan atroces que los militares rebeldes optaron por desmentir el bombardeo y llevaron allí a un grupo de periodistas para explicarles que la destrucción principal había sido debida a los incendiarios vascos. El embajador alemán en Londres, von Ribbentrop, exigió una rectificación y amenazó casi con la guerra. The Times había hecho todo lo posible por minimizar las crónicas. Su valoración y titulación contrasta con la misma información del mismo corresponsal y el mismo día publicada en el New York Times. Incluso en un editorial del 5 de mayo llegó a afirmar que era posible que parte de la destrucción hubiera sido obra de incendiarios, aunque no se podía negar que habían caído bombas. Sin duda les ha molestado la primera crónica de Steele sobre Guernica, anotó el entonces director de la edición londinense Geoffrey Dawson, pero la veracidad de los hechos no ha sido desmentida y nosotros no hemos intentado recalcar ni remachar el tema. El régimen de Franco negó siempre el bombardeo de Guernica, a pesar de las pruebas abrumadoras. En su libro, The Thief of Guernica, Londres 1938, Steele afirma: la destrucción de Guernica no fue solo un espectáculo horrible para los que la presenciamos, fue además el objeto de la más gigantesca y absurda mentira que jamás escucharon oídos cristianos, desde que Ananías fue conducido con los pies por delante a un horno ardiente. Pablo Picasso, que había recibido el encargo de pintar un mural para el pabellón español de la Feria Mundial de París, hizo universal el horror de Guernica con la obra que comenzó a pintar cuando leyó la noticia.
sudafricano de nacimiento y alumno de Winchester, Steele había cubierto para detalles la guerra de Abisinia, de donde fue expulsado por los italianos. Evelyn Ross, en Merienda de Negros, traza un divertido relato de sus peripecias. El periódico le prestó poca ayuda en la intensa polvareda que se levantó en todo el mundo a propósito de Guernica. Poco a poco dejó de escribir y se enroló en el ejército británico. Murió combatiendo contra los japoneses en 1944, cuando contaba solo 35 años. A su muerte, el diario londinense publicó una breve necrológica en la que no se mencionaba Guernica. La gran noticia de la guerra de Steele se empeñó en contar al mundo. Decía expuestamente, fue nombrado corresponsal especial en The Times en España cuando hizo furor la guerra civil. La crónica se estudia en las escuelas todavía de periodismo. Me resulta difícil describir ahora España en aquella lejana primavera, escribió en sus memorias Ilya Ehrenburg. Pasé en ella no más de 2 semanas y luego la vi durante 2 años ensangrentada, martirizada. Vi pisadillas de guerra que no soñó ni Goya. La mirada de Ehrenburg es siempre trascendente y sus crónicas son un grito desgarrado que escarba en la desolación en busca de la esperanza. Después de que la guerra mostrara su verdadera faz en Guernica, Ehrenburg entra en España y visita ciudades y frentes, vuelve a París y regresa poco tiempo para asistir al primer congreso de escritores en Valencia, celebrado en julio del 37, en el que participaron o al que se adhirieron autores como André Monroe, Tolstoy, Sara, Stefan Spender, Hemingway, Holzer, Pablo Neruda, Guillén y un largo etcétera. El periódico Isbestia le mandó a la guerra y sus crónicas, recogidas en el volumen corresponsal en España, Barcelona del 1998, son un ejemplo de perfección profunda del drama que se desarrolla ante sus ojos. Regresó en varias ocasiones, buscando siempre el testimonio directo, la reflexión capaz de explicar por qué pasan las cosas. A diferencia de su compatriota Kolsov, Ehrenburg no era un hombre de acción, sino un literato que en sus crónicas bebe con los campesinos y denuncia el uso de rehenes en el Alcázar, por poner solo unos ejemplos. Y por fin, llegamos a Ernest Hemingway, 1899-1961. Ha ido apareciendo de forma intermitente a lo largo de este rato que estoy trasladando y su relación con la guerra merecería casi un catálogo aparte. En noviembre de 1936, el director general de la NANA, que reunía a 60 grandes periódicos, le ofreció un contrato para cubrir el conflicto. Un contrato sideral, $500 por cada crónica, 10 veces más de lo que cobraban los más afortunados. Hemingway se lo tomó con calma y tuvo tiempo para pescar, beber y tener un romance incluso con Martha Gellert, antes de hacer las maletas. Era ya una figura indiscutible del panorama literario de su país y no necesitaba un reconocimiento periodístico, sino que buscaba y sugerentes temas para su obra, así como ejercer su militancia política. Antes de trasladarse a Europa, realizó sonoras declaraciones sobre la necesidad de ayudar a la causa republicana, aunque era contrario a la entrada en Estados Unidos, una guerra europea. Pauline Pfeiffer, su mujer, intentó ponerse al viaje, porque ya conocía a Marta, y suponía que iba a ocurrir exactamente lo que ocurrió. Hemingway estuvo en España durante un par de meses en marzo y abril de 1937, como corresponsal de guerra y como guionista de Spanish Airs, un proyecto audiovisual. Vuelve a Estados Unidos para el montaje y lanzamiento de la película. Regresa en agosto y permanece hasta la batalla de Teruel. Durante 1938 todavía realizará un par de visitas más cortas. Su primera serie de crónicas sobre la derrota italiana en Guadalajara y la defensa de Madrid le llevaron a asegurar que Franco nunca tomaría la capital. Entonces llegó Martha Gellert y el Hotel Florida se animó aún más. Según Anthony Burgess, en su libro sobre el propio Hemingway, se lo estaba pasando en grande el escritor. Era asiduo a las fiestas a base de caviar, vodka, del cuartel general ruso, en el hotel Gaylord de la calle Alfonso X, y raro era el día que no pasaba por Chicote, donde transcurre algunos de sus relatos, como el libro La Denuncia. Enviaba sus crónicas con regularidad a la NANA, y era habitual el sonido de la máquina de escribir en la habitación 109, en la esquina trasera de la tercera planta de Florida, que se mezclaba con el olor de los guisos del torero Franklin. Al comienzo de la quinta columna, su libro, se menciona un cartel en la puerta de la 109. Gente trabajando, se roba, no molestar. Hemingway era considerado como el principal corresponsal extranjero y en calidad de tal disponía de un coche cuando quisiera sin restricción de gasolina, lo que causaba la envidia de más de uno, como Noël Mont, que le llamó grosero y prepotente. La reportera Jocelyn Hirsch, que también frecuentaba el Florida, comentó el derroche que rodeaba a Hemingway y criticó los pantalones Saks de la Quinta Avenida y el pañuelo verde que usaba Martha Gellert. Habitualmente con Matthew Delmer, y ahora con Martha, y conducidos por el fiel Franklin, visitaban los frentes con dos banderas, a ambos lados del vehículo, una inglesa y otra norteamericana. Hemingway explicaba a Gellert
sobre el terreno la evolución de la batalla y la forma de protegerse de un ataque aéreo, mientras ella le miraba con fascinación, cuentan los cronistas. Los jefes militares pidieron en una ocasión al mando de Madrid que no volviera por allí una rubia como aquella. Es difícil encontrar entre la numerosa tribu que estuvo en España un solo comentario elogioso hacia Hemingway, imposible en el caso de Martha Keller, evidentemente, pero lo cierto es que corrió riesgos, estuvo más cerca de la batalla que ninguno de ellos y situó la acción de sus obras en escenarios reales. En la ofensiva que lanzó en la República en la Sierra de Guadarrama con el objetivo de conquistar la granja de San Ildefonso, transcurre parte de la acción de su novela Por quién doblan las campanas, dedicada a Martha Keller, operación que se saldó con 3.000 bajas, una tercera parte perteneciente a las brigadas internacionales y un nuevo fracaso gubernamental. Una repetición desastrosa de la ofensiva de Segovia fue a finales del 37 la toma de Teruel, una de las batallas más crueles de toda la guerra, según el escritor Juan Benet, tal como recogía en su libro ¿Qué fue la guerra civil? Barcelona del 76. Teruel fue elegido como objetivo de este canto de cisne republicano por su situación en el frente aragonés, el saliente de los nacionales peor comunicado, y supone para los millones de lectores de todo el mundo que siguen las evoluciones bélicas en los periódicos el revés del calor infernal de Badajoz. La lucha se desarrolló en un clima siberiano y en ocasiones la nieve detuvo las hostilidades. El gobierno echó el resto también en la guerra informativa y Prieto, Rojo y todo el Estado Mayor se presentaron a las afueras de la ciudad el 19 de diciembre con un numeroso grupo de periodistas y corresponsales extranjeros, entre los que se encontraban Hemingway, Matthews y Capa. El día 21 se lucha en Teruel y las fotos de los tanques republicanos en la ciudad helada ocupan las portadas de los periódicos. Se extingue a los dinamiteros corriendo por las primeras calles y los fogonazos de sus granadas al estallar dentro de las casas. Había llegado el gran momento, uno de esos momentos dramáticos de la historia y del periodismo. Anota Matthews. Hemingway anunciará al mundo que Teruel ha sido tomado, pero no será más que un espejismo y Franco reconquistará pronto la ciudad. No enviaba crónicas, sino despachos que cada periódico engarzaba a su conveniencia. De todas estas versiones, hemos elegido la del conocido semanario de la izquierda norteamericana, The News Republic, que se presenta como más completa. Su lectura nos confirma la impresión de un periodista español que selecciona también la crónica Teruel con su antología. El reportaje de Hemingway se ajustaba al talento del propio escritor, como un cigarro a los labios de Lauren Bacall, tal como escribía Ignacio Ruiz Quintano en el prólogo La Guerra. En su libro La Guerra, los toros, Cuba, África y mi mujer en 1996. A partir de Teruel, el interés informativo por la guerra desciende considerablemente y no solo porque la victoria de las tropas francolpistas de Franco parece ineludible y ya no es noticia, sino porque se abren otros frentes informativos, sobre todo a partir de la entrada de los alemanes en Austria en marzo de 1938. Falta un año más de confrontación en España y batallas tan cruentes como la del Ebro, pero la atención de los periódicos es fugaz. Eskerrik asko por vuestra atención.